Buenas tardes, ya buenas noches. Que el Señor pueda bendecirle a cada uno de ustedes. En esta oportunidad tengo el privilegio de colocar esta ceremonia, esta familia, sus empleados y esta empresa en las manos de nuestro Dios. Por lo tanto, le invitamos que con toda reverencia puedan inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos y comunicarnos con nuestro Dios. Los bendigo Dios y les digo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que enmiendan semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que enmendan semilla les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. En estos momentos, el Padre Luis Alberto está bendiciendo con el agua que es vida. Esta es Conferia y además este templo. Sí, buenas noches. Queremos darle un saludo muy especial a nuestros invitados presentes, a las autoridades, a nuestro equipo, al alcalde, a los presentes. Queremos darle la bienvenida también a el gerente de Cucuero, gerente de Mamoncito, también a los amigos presentes, a nuestros clientes, colaboradores que están aquí también con nosotros, a la prensa, a los diversos medios de la prensa que nos acompañan, también a nuestra familia. Queremos expresarle una cordial, calurosa y extensiva bienvenida a este lugar, agradeciendo siempre su presencia, el apoyo que nos han brindado a través de nuestra trayectoria como empresa. Como familia y como empresa teníamos un gran sueño, y era extender nuestro centro comercial y zona ferretería para poder así brindar mayor comodidad, amplitud y sobre todo mayor eficiencia en nuestros servicios. Y ese sueño hoy se ha logrado. Ustedes son parte de ello, lo ponemos a su disposición porque cada uno de ustedes son nuestro mayor motivación para nosotros lograr esto y muchas otras cosas más. Así es que disfruten este día, disfruten este momento memorable. Así es que sean todos bienvenidos en este lugar. Hemos servido de soporte y hemos entendido que manteniendo la unidad familiar, manteniendo lo que es el patrimonio familiar, es la única forma de lograr lo que estamos inaugurando hoy. Un nuevo local que su inversión conlleva una gran cantidad de recursos económicos y que gracias al empeño familiar, al empeño de la visión del administrador general de la empresa Bisonó, mi hermano Juan Alberto Bisonó, hemos podido concretizar hoy. Bienvenido a esta feria de inauguración. Es un honor tenerlo a todos ustedes presentes aquí. Esta noche ya especialmente a la inauguración de este nuevo local y así mismo a la Expoferia de Empresa Bisonó. Me siento profundamente agradecido por el apoyo brindado a cada uno de ustedes todos estos años. Hoy es un día de celebración para nosotros, para la familia y ustedes, nuestros clientes, por haber concluido este proyecto que tanto anhelamos. También un día de reflexión, porque hemos confrontado grandes desafíos y retos para llevar a término este proyecto. Hoy inauguramos un centro comercial de negocio con 2.100 metros de exhibición, depósito y área de carga y de descarga. También estamos inaugurando lo que es 500 metros de parqueo para facilitarle
a nuestros clientes y todo el que nos visita poder venir con comodidad. Este centro ferretero está diseñado para que nuestros clientes vengan y vean nuestra mercancía, entren, se sientan en espacio suficiente y poder comprar con facilidad, con rapidez, para que ustedes puedan hacer todo lo que ustedes necesiten en nuestro centro. Hoy estamos inaugurando este local, que fue un anhelo de toda la familia, porque estábamos en nuestro centro principal, que era el supermercado, y lo teníamos en un sitio bien pequeño. Y el anhelo de todos nosotros era poder construir y hacer algo que vaya acorde con el crecimiento de nuestra comunidad y de nuestro pueblo. Y eso esperando que este que hemos hecho hoy sea para ustedes, para nuestros clientes que siempre nos han apoyado, que siempre han colaborado con nosotros durante estos 40 años, 50 y pico de años que tenemos en nuestro municipio. Esperando que este sea un centro y un lugar para que ustedes puedan encontrar todo lo que ustedes quieran. Esperando que esta noche ustedes lo disfruten como lo estamos disfrutando nosotros. Porque en realidad fue hecho únicamente para nuestro cliente. Quiero agradecer meramente a Dios. A Dios porque es el que nos guía, a mi familia, que siempre nos han apoyado, a nuestros colaboradores, nuestro ejecutivo de nuestra empresa, que es la parte fundamental, el soporte para que esta empresa se desarrolle. Hoy contamos con más de 200 colaboradores en diferentes partes de nuestra región, y 12 puntos comerciales donde usted puede comprar en varias de nuestras empresas, en cada una de nuestras empresas. Y hoy para nosotros es un gran placer inaugurar este edificio. Este edificio que he hecho con todo el amor y todo el esfuerzo. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes. Cada una de las respuestas a las necesidades de nuestro cliente.